buenos días amigos de las redes sociales. Estamos nuevamente en este programa que hemos diseñado para ustedes. Este programa en donde el gobierno del contador Martín Orozco, todos los funcionarios, los titulares de las distintas áreas, queremos tener un diálogo con ustedes para informarles cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo, también para resolverles algunas dudas que puedan tener. Y todo esto con el fin de acercarnos de manera directa y permanente, además, con todos y cada uno de ustedes. Y hoy, pues, nos acompaña quien ha encabezado, yo diría, unos esfuerzos históricos en materia deportiva en el estado, el doctor Manuel Aceves. Tiene una gran trayectoria, para quienes no lo conocen, tiene un gran liderazgo nacional, es un personaje reconocido en todo el país, incluso en algunos otros países, y el doctor Manuel Aceves es el titular del Instituto del Deporte de Aguascalientes. Él le ha imprimido, pues, la verdad hay que decirlo, un sello al estado de Aguascalientes con la directriz que le ha marcado el gobernador Martín Orozco de ser una de las sedes más importantes en eventos deportivos. Somos, y así lo hemos venido trabajando en distintas etapas, pues uno de los estados que más eventos deportivos recibe. Él está muy consciente, así ha delineado esta política que le ha instruido el gobernador Orozco, de que la actividad deportiva, pues, es una actividad que permite en muchos sentidos el desarrollo social. Y hoy, doctor, pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Le agradecemos que nos acompañe. Y para iniciar, si le parece bien, yo le quisiera preguntar de qué manera el Instituto del Deporte está llevando a cabo esta reactivación de actividades de diferentes disciplinas en el estado. Sí, Jorge, pues muchas gracias primeramente por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, como siempre, en este programa de conexión. Sobre todo, como tú lo dijiste en tu introducción, tener contacto con la sociedad, que es en la instrucción del señor gobernador Martín Orozco, que estemos en contacto con todos ellos. Y desde luego, te quiero comentar que dentro del Programa Estatal de Desarrollo, Jorge, hay dos rubros que se han trabajado muy fuerte, que es el deporte social y el deporte selectivo. Dentro del deporte social, son todas aquellas actividades que está precisamente cercano a la sociedad con un programa exitoso que hemos tenido, se llama Activación Física, que hemos estado en diferentes lugares, en los municipios, en las diferentes comunidades, en las propias secretarías, con los empresarios, realizando estas actividades, porque como tú sabes, Jorge, tenemos un problema de obesidad que tenemos que, lógicamente, que estar atacando a través de esta dependencia del Instituto del Deporte y que ha sido un programa muy exitoso. Otro programa que hemos estado trabajando mucho ahí es con los adultos mayores, con la gente con discapacidad, donde estamos buscando la forma de poderlos integrar a la sociedad para que ellos sigan teniendo este tipo de actividades como activación física, como los programas de yoga, como los programas de tai chi, como los programas de entrenamiento deportivo, que lo pueden hacer lógicamente vía virtual en la página del gobierno del estado a través del Instituto del Deporte y que ahí verán las cápsulas informativas que nosotros hemos realizado bajo esta pandemia que tú atinadamente estás comentando, que desgraciadamente nos hizo una inactividad en el quédate en casa, en el aislamiento, y que hoy, pues lógicamente, nosotros hemos estado trabajando, interactuando con la sociedad para que no se nos queden inactivos, Jorge, que sino a través de sus casas, a través de donde ellos, lógicamente, puedan realizar una actividad física, deportiva, entrenamiento deportivo, yoga y tai chi, como lo hemos comentado, lo puedan realizar. Otra cosa importante ha sido la infraestructura deportiva, como tú sabes. Este gobierno que encabeza el señor Martín Orozco nos ha dado, por eso lo comentamos, que con hechos él ha demostrado el apoyo a esta gran infraestructura. Y por ahí va un poquito lo que tú comentas, por qué Aguascalientes le gusta tanto nacionalmente e internacionalmente a las federaciones realizar un evento aquí, por la infraestructura deportiva. Nada más que lleva alrededor de 200 millones de pesos en infraestructura deportiva en el sexenio del señor gobernador, donde se ha apoyado todas las instalaciones que tiene el gobierno del estado y las unidades principales de los municipios se han estado rehabilitando, se han hecho obra nueva y se han estado rehabilitando. En este caso, tenemos dos muy actuales, que va a ser próximamente ya la
inauguración de la rehabilitación del Deportivo Ferrocarrilero, donde hubo más de 35 millones de pesos que invirtió el señor gobernador ahí en esa instalación, que va a quedar como un club privado, Jorge. Extraordinarias ahí las instalaciones. La segunda etapa del cuarto centenario, que también estará a principios ya de noviembre de terminarse. Tú recordarás la techumbre que se hizo en el cuarto centenario en las canchas de básquetbol, una instalación de gran tradición, de mucha historia que tiene Aguascalientes. Fue la primera instalación que se sentía en aquellos tiempos que estaba lejano, ahora ya quedó en el centro, pero bueno, fue la primera que se hizo en el tiempo del maestro Refugio Esparza cuando fue gobernador, y que hoy el señor gobernador Martín Orozco le ha dado un cambio total, porque lo más importante que se ha hecho en la infraestructura, Jorge, es que esas canchas eran antiguas, o sea, tenían reglamentos ya que habían pasado en las dimensiones o en los límites de cada una de las instalaciones. Por decirte un ejemplo, las canchas antiguas del cuarto centenario medían 26 por 14. Hoy el reglamento marca que deben ser 28 por 16. Pues esas instalaciones ya quedaron modernas para poder realizar cualquier tipo de actividad que ya se han realizado. Los frontones, que es la segunda etapa, están quedando, van a ser los mejores frontones del estado de Aguascalientes, porque están quedando con las medidas reglamentarias que requieren para poder llevarse un evento nacional e internacional. Squash. En Squash nosotros teníamos tres canchas, pero ahora ya nomás hicieron dos, porque las tres tenían las medidas reglamentarias anteriores, que esas ya son obsoletas, no las podemos utilizar, y ahora quedaron en dos, pero ya quedaron reglamentariamente para poder traer los eventos nacionales e internacionales. Y así te puedo comentar todas las rehabilitaciones que se han hecho en las instalaciones, y precisamente por eso se pueden llevar todos los eventos deportivos de cualquier deporte, se pueden realizar en el estado de Aguascalientes, sumándole la seguridad, que somos los tres primeros estados de la República, claro, con mejor seguridad, el medio ambiente, la movilidad, la infraestructura, y que somos el centro del país. Hay 17 estados que pueden llegar en 6 horas en vehículo. Eso nadie lo tiene. Tenemos un extraordinario aeropuerto, sí, con ya los diferentes lugares que se puede ir al extranjero desde aquí de Aguascalientes. Eso nos da la facilidad de podernos conectar rápidamente de Japón, de China, de Alemania, de Brasil, de Argentina, de donde vengan estos equipos. Por eso se hace como lo hicimos el año pasado, el Campeonato Mundial de Voleibol, que vinieron de los diferentes continentes del mundo aquí a Aguascalientes. Eso nos da esa gran facilidad, la gran infraestructura que ha hecho el señor gobernador en esta rehabilitación, y lógicamente todas estas ventajas que acabamos de comentar, que nos da la posibilidad de hacer cualquier evento deportivo. Sí, así es, doctor. Prácticamente Aguascalientes tiene una de las mejores infraestructuras en materia deportiva, usted lo ha dicho, pero esto tiene que ver también, y siempre lo hemos comunicado, lo hemos hecho del conocimiento de la sociedad, con esta disciplina administrativa que se maneja en esta administración, es decir, la transparencia, el buen ejercicio de los recursos, pues permite que hoy por hoy Aguascalientes tenga esta infraestructura de calidad, adicionalmente a la cantidad, como usted lo ha dicho, es una de las infraestructuras más modernas, pero también, pues no son elefantes blancos. Creo que parte de la política no, claro, es solamente el que se haya creado pues todas estas canchas que usted nos ha platicado el día de hoy, sino que también se tiene esta política, esta estrategia para estar trayendo eventos en donde estas instalaciones se puedan utilizar. Ya lo vimos el año pasado con torneos en donde vinieron deportistas de muchos lugares del mundo, en donde Aguascalientes se convirtió prácticamente en la capital nacional del deporte. Y esto pues lo que representa es que Aguascalientes tiene una fortaleza, y qué mejor que tener hábitos en materia deportiva para poder, como población, para poder desarrollarnos mejor, para poder desarrollar disciplinas que hagan una sociedad, como lo es la sociedad de Aguascalientes, una sociedad más sana. En la semana pasada, eventos importantes, doctor, si nos puede platicar, la Copa Gobernador de Fútbol y el hecho de que el equipo Necaxa esté haciendo visorías para detectar jugadores para alguno de sus equipos de primera división. Platíquenos un poquito al respecto. Dentro de este rubro del deporte social va encabezado precisamente esta Copa Gobernador.
que es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el Club Necaxa, que lo vamos a hacer con los dos equipos profesionales más que tiene Aguascalientes. Esa es una ventaja excelente también, Jorge, que Aguascalientes es de los pocos estados que tiene tres equipos profesionales, el básquet, el béis y el fútbol. En este caso, en el fútbol, estamos haciendo esa Copa Gobernador, donde estamos yendo a todas las comunidades y a todos los municipios, buscando primeramente la masividad para que de ahí podamos nosotros tener el talento deportivo, ya sea para representar al estado de Aguascalientes y que lógicamente se queden con su club, que es el Necaxa, que es de Aguascalientes, se queden lógicamente en las fuerzas básicas y, ¿por qué no?, algún día debutar en primera división, que esa es la idea precisamente de la directiva del Necaxa con todo este trabajo que estamos haciendo en la Copa de Gobernador. Y estamos yendo a todas las comunidades y municipios, como comenté. Agradezco muchísimo a los presidentes municipales que se han integrado totalmente a esta campaña deportiva, dejando un poquito el aislamiento, ¿sí?, y sobre todo que todos los protocolos sanitarios se estén llevando a cabo, que eso nos están ayudando mucho los presidentes municipales. Los niños llegan con cubrebocas, se retiran con cubrebocas, tenemos ahí listos los baños para que se estén lavando las manos, se estén usando el gel. Un trabajo que estamos haciendo muy fuerte con cada uno de los municipios, el agradecimiento a cada uno de los presidentes municipales y desde luego la gente en Necaxa, que también hace sus protocolos sanitarios extraordinariamente muy bien, y esto lo estamos llevando para que todos nuestros niños tengan locamente la certeza que se está realizando un gran trabajo y que de ahí el talento deportivo lo van a estar ellos lógicamente monitoreando para llevárselos al Club Necaxa y desde luego representar al estado de Aguascalientes. Entonces es un trabajo intenso de aquí a diciembre muy fuerte. Ahorita estamos ya en la quinta jornada, estamos jugando martes, miércoles y jueves en todos los municipios y locamente aquí en la capital, y que creo yo que vamos a salir buenos garbanzos de a libra, porque aquí hay mucho en Aguascalientes, Jorge, que los vamos a tener aquí precisamente tanto en su club como representando a Aguascalientes. Y esto es muy bueno porque tradicionalmente en nuestro país, a quienes de alguna manera nos gusta el fútbol, pues sabemos que este trabajo de visorías pues no es otra cosa más que sembrar para el futuro, y como bien lo dice, con esta inercia que es también muy importante de que participen padres de familia, la institución deportiva. Internacional. Y esta es la parte importante, porque es el beneficio que se le traslada a la población cuando hay estos mecanismos de coordinación como los que está implementando el Instituto del Deporte, y nos permite, con lo que usted ha dicho, con estos cuidados con los que se están desarrollando estos torneos, estos eventos, hablar de una pregunta que nos han hecho a través de las redes sociales y que me parece es momento también de tocarla, porque ha sido una nota nacional y es bien importante que Aguascalientes, por el hecho de que se haya creado una guardia sanitaria, recordar que somos el único estado del país que tiene una guardia sanitaria, pues ahora jugará aquí el equipo León, y esto pues me parece que usted nos podrá ilustrar más de cuál es primero la razón por la que vaya a jugar aquí y qué es lo que le ha dado la confianza de que a través de estos cuidados que usted ha destacado de manera muy nítida, se puede estar llevando a cabo partidos de fútbol en el estadio del Necaxa con estos protocolos y que la gente conozca que pues se llevarán a cabo con todos los cuidados necesarios para que esto se pueda llevar garantizando la salud de la población. Fíjate, Jorge, y qué buena la pregunta quien la hizo. Te voy a decir por qué, porque nos da el ejemplo. Fíjate, ¿cómo escogen Aguascalientes? Volvemos a lo mismo, seguridad, movilidad, medio ambiente, los protocolos sanitarios que se llevan. Eso es importante, que una directiva de un club profesional, en vez de haber escogido a lo mejor el Azteca, a lo mejor Ciudad, claro, Querétaro, Guanajuato, en fin,
varios estadios que pueden tener ahí en el estado de Guanajuato, escogieron Aguascalientes. Bueno, este es un tema de directivas y de la Federación Mexicana de Fútbol. El Club Necaxa solamente cede a préstamo el estadio de Victoria y el Club León se hace cargo de todas las cuestiones de seguridad, de protocolos sanitarios. Va a ser a puerta cerrada, no va a haber público. Entonces, todo lo que lleva a tener precisamente este partido lo llevará la directiva del Club León. Solamente el Necaxa facilita las instalaciones, el Necaxa lógicamente estará a un lado, la Guardia Sanitaria desde luego estará al pendiente con el Club León para organizarse, para poder lógicamente llevar los protocolos que se necesitan. Solamente la Federación en esos momentos de fútbol acepta 300 personas dentro de un estadio, no acepta más. O sea, de esos 300 van los equipos, la seguridad, los médicos, los árbitros, solamente. Y parte de algo de la directiva son los únicos que pueden entrar al estadio en estos momentos. Hasta la fecha siguiente es cuando ya la Federación Mexicana de Fútbol ha permitido que va a entrar el 30% de público a los estadios, sobre todo de Aguascalientes y Mazatlán, que va a ser la próxima jornada, que será el próximo viernes. Necaxa recibe a los Cholos de Tijuana, sí, y que será permitido el 30%, y esto ya la directiva ya está trabajando muy de cerca con la Guardia Sanitaria para esto. Pero la pregunta que nos hace el público, León se hace cargo de todo lo que lleva a un juego de fútbol profesional y solamente el Club Necaxa cede la instalación para que se lleve a cabo este juego, pero muy orgullosos Aguascalientes de que un club profesional vuelva a escoger a Aguascalientes para que sea su partido que va a realizar contra la América. ¿El por qué? Porque hay una problemática ahorita en el estadio, cuestiones administrativas en el estadio Nou Camp de León, entonces por eso se traslada el juego aquí a Aguascalientes. Pues sin lugar a dudas es otro reconocimiento más para Aguascalientes, doctor, y en el resto de los partidos en los que usted ya ha comentado, hemos platicado también con Octavio Jiménez de la Guardia Sanitaria, y habrá protocolos específicamente bien definidos, ya lo mencionó usted, solamente el 30% del aforo, habrá butacas marcadas, esto es bien importante para garantizar la sana distancia, toda la población que decida asistir tendrá que llevar su cubrebocas, no habrá vendedores ambulantes, y en fin, se han tomado una serie de medidas muy importantes para que esta actividad deportiva, que a su vez detona distintos sectores en materia económica, pueda ir iniciando con absoluto cuidado, paso a paso, garantizando en todo momento lo que pues hemos dicho con esta nueva normalidad que estamos viviendo. Doctor, el campeonato de BMX y algunas otras competencias ciclistas que están permitiendo que continuemos con esta inercia que en esta administración del gobernador Orozco hemos tenido con estos eventos, yo diría con un dinamismo que no vemos en otros estados. Platíquenos de la importancia de este. Pues acabas de hablar de la capital mundial del ciclismo, que es Aguascalientes. Fíjate, la capital mundial de ciclismo. Primeramente tenemos el velódromo más rápido del mundo. Quiero esto decirte, es importante que lo sepa la quiero población. Decirte que esta semana nos acaba de hablar el entrenador de Estados Unidos de ciclismo, donde quiere venir con dos competidores, una mujer y un hombre, a venir al velódromo, a lógicamente entrenar, para romper el récord nacional de Estados Unidos aquí en Aguascalientes. Y lo va a hacer entonces, en nuestro velódromo. Entonces, Estados Unidos decide venir al velódromo de Aguascalientes para tratar de romper un récord. Así es. Esto es importantísimo. Importantísimo, imagínate. Por eso es la ciudad, la capital del ciclismo mundial, Aguascalientes, el estado mundial de ciclismo. Bueno, a través de eso vinieron primeramente el Campeonato Nacional de Ruta, el primer estado que realiza un evento de la pandemia, con la pandemia, el primer estado, donde vinieron los 32 estados de la República. Tuvimos 320 competidores, pero lo más importante, Jorge, ¿sí? Después de 15 días me reporté con mis homólogos, ni un ciclista se contagió en el campeonato nacional. Qué importante. Sí, porque se llevaron todos los protocolos sanitarios en eso que tú comentas, la Guardia Sanitaria, que preside precisamente el doctor Pisa y el licenciado Octavio Jiménez, nos ayudaron precisamente para que este evento se pudiera realizar. Por ello, ahora fuimos,
sede del Campeonato Nacional de BMX, ¿sí? Que es la bici cross, que se hace precisamente en la pista internacional que tenemos también de BMX. Y quiero comentar también, estamos ya proponiendo para hacer sede el primer evento latinoamericano de BMX aquí en Aguascalientes el próximo año. Ah, ya la otra Copasi, buena noticia, doctor. Ya la Copasi nos ha dicho que nosotros realicemos ese evento aquí en Aguascalientes. El presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, el contador público Edgardo Hernández, ya se lo comentó al señor gobernador para que Aguascalientes sea sede. Imagínate tener casi 500 ciclistas de bicicross aquí en Aguascalientes, de todo el continente latinoamericano, aquí en Aguascalientes el próximo año. El primer evento, ¿eh? Entonces, eso hace que sigue siendo Aguascalientes un estado vanguardista, un estado que siempre está en los primeros lugares para que se pueda realizar cualquiera de estos de los eventos. Entonces, esto ya también tenemos el permiso de CONADE para que podamos realizar ese evento y que próximamente ya se hará oficialmente, pero hay esa propuesta para que Aguascalientes sea. Entonces, tenemos el velódromo más rápido. Hicimos el parteaguas, siendo el primer estado en llevar eventos nacionales, ya lo hicimos en ruta y locamente en BMX. Todo esto en ciclismo, para que vean la importancia. Imagínate la derrama económica que va a dejar un evento de esas características, porque también hay que mencionarlo, Jorge, en la administración del señor gobernador Martín Orozco, sí, se ha derramado 900 millones de pesos aproximadamente. Ningún estado ha hecho lo que nosotros hemos hecho en materia deportiva, en cuestión de turismo, lógicamente, partiendo de ahí, 900 millones de pesos ha dejado de derrama económica en la administración del señor gobernador en cuestión del deporte. Recordar que España, su Producto Interno Bruto, se maneja el 50% en la mercadotecnia del deporte. Sí, 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 es fundamental. Ahora, con esto que usted nos anuncia el día de hoy, pues sin lugar a dudas vendrá a ser un motor de recuperación económica posteriormente al daño y al rezago que ha provocado la pandemia. Y es bien importante que tengamos ya esta estrategia, que tengamos estos reconocimientos, que Aguascalientes se distinga, como ya lo hemos platicado, por todas las características, la seguridad que se vive, la conectividad, el lugar geográfico privilegiado, pero que además el éxito de los eventos siga dando que las mismas federaciones vuelvan a solicitar a Aguascalientes como sede de estos eventos. Esto la población lo tiene que saber, es otro tema, otro factor del cual Aguascalientes se debe de sentir muy orgulloso. Todos hemos puesto nuestro granito de arena, la sociedad de alguna manera, las instituciones deportivas, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del estado, desde el IDEA con el doctor Manuel Aceves, pues encabezando esto. Hay algunos comentarios en la red, doctor, estuve con mi familia el fin de semana pasado en el evento de BMX y muchas felicidades al gobierno del estado por tan buena organización con todas las medidas de sanidad. Enhorabuena, le mandan decir, estimado doctor. Otro que tenemos aquí, muchas felicidades a la IDEA por reactivar los espacios deportivos. Ya hacía falta, comentan, doctor. Así es, comentar también por ahí una pregunta de una persona que si ya también la alberca olímpica está abierta, ya está abierta la alberca olímpica, solamente menores de 12 años todavía no, Jorge, pero a partir de los 13 años hasta los adultos mayores, la gente que con discapacidad y la gente menores de 12 años todavía no, pero la gente de 13 años en adelante ya se pueden ir a inscribir ahí a la alberca, como es lo tradicional, saber dónde se inscriben ahí precisamente donde está la alberca, ya está abierta, y precisamente los espacios de la trotapista, los espacios de la pista de atletismo, los paseos ciclistas que estamos teniendo en este corredor integral social que es Tres Centurias, todos los jueves que nos están siguiendo mucha gente para que puedan ir, y recordar que este gobierno que encabeza el señor gobernador Martín Orozco, Jorge, se ha distinguido por la familia. Y lo que quiere el señor gobernador es que todas las familias se integren, sobre todo en estas actividades deportivas, y me da mucho gusto que las familias estén conviviendo con nosotros en todos estos programas, en estas actividades a nivel nacional e internacional,
para que puedan ir con sus familias, con sus abuelitos, con sus nietos, y eso es lo más importante, que es lo que da y distingue a este gobierno que encabeza el señor Orozco. Pues, qué programa tan importante, ha hecho varios anuncios, me parece, a destacar, pues ya se iniciará con la operación del estadio del Necaxa, primero con un evento a puerta cerrada y posteriormente con los cuidados necesarios de un protocolo construido por la Guardia Sanitaria de Aguascalientes y la Federación Mexicana de Fútbol, el Campeonato Nacional de Ruta. Ruta, sí. Que me parece, o nos parece a todos nosotros, pues es también muy importante este reconocimiento, que ya equipos deportivos de Estados Unidos vengan al velódromo de Aguascalientes a tratar de buscar romper un récord mundial, pues es también otro anuncio importante y pues muchas noticias muy positivas para Aguascalientes. Doctor, el tiempo se nos agota. Un mensaje final que quisiera darnos para toda la población que nos hace el favor de conectarse. Sí, primeramente agradecerte, Jorge, que me hayas invitado. Y sí, sí me gustaría decirles que hay que realizar actividad física y deportiva. Recordar que el deporte nos mejora el aspecto emocional y físico de la persona. Ayuda a fortalecer el sistema inmune. Tenemos que entrar a esta nueva normalidad, hay que adaptarnos a esta nueva normalidad, hay que usar todos los protocolos sanitarios que estamos fomentando a través de esta cultura de utilizar el cubrebocas, de la sana distancia, de usar, lavarse las manos. Todo se puede realizar y más en el deporte lo podemos hacer. Recordar que el deporte es trabajar en equipo y trabajar en equipo una sociedad, fortalecemos un gobierno. Entonces yo les invito a toda la sociedad que hagamos deporte, que sí se puede realizar deporte. Están las instalaciones del gobierno del estado que son suyas para poderlas utilizar. Solamente, nomás con orden, con disciplina, y podemos utilizarlas para que todo el mundo nos cuidemos. Yo te cuido, tú me cuidas. Creo que ese es el mensaje que nos está dejando esta pandemia para que tengamos una sociedad sana. Y agradecerte mucho, Jorge. Nuevamente agradecerles a todos. Déjenos sus comentarios, cualquier pregunta, inquietud, le daremos respuesta de manera inmediata. Y nos vemos el siguiente miércoles en Conexión Contigo.